indican, ¿no?, que hace mucho tiempo, que muchos les han dejado, que nunca les han dicho nada, ¿no?, en gestiones anteriores, y que si queremos hacer la limpieza como municipalidad, ellos tienen en cuenta que esa no es su propiedad y que no pueden apropiarse de esos espacios. ¿Se continuará este trabajo hasta todo este sector? Porque todavía aún faltaba este arquitecto. Sí, justamente ya desde la semana pasada, antepasada, vinimos trabajando, esta semana continuamos aquí. Nos falta todavía, ¿no?, en la intersección de esta calle, pero sí, los trabajos van a seguir, lo hacemos fraccionado por días, ¿no?, para poder también realizar la limpieza correcta del espacio. Los vecinos de la Miguel Grau de la primera etapa aún todavía preocupados porque no se hace la limpieza respectiva. Sí, terminando aquí la segunda etapa, tenemos ciertos trabajos programados. Ya la próxima semana vamos a estar en la primera etapa realizando algunos trabajos con el área de tanto de coactivo como limpieza pública. ¿Ha costado, arquitecta, este trabajo? Porque hay personas que a veces no están de acuerdo por mucho tiempo que vienen ya posesionados en cada uno de esos sitios. En realidad, bueno, se ha hecho un trabajo de notificación, se ha hecho un trabajo de concientización también con los vecinos, ¿no? En conjunto con los notificadores, con mi persona, hemos venido visitándoles en reiteradas veces de manera muy amable y explicándoles, ¿no?, cuál es el procedimiento que vamos a hacer, cuáles los riesgos, ¿no?, de que el espacio siga ocupado de tal manera, y que la municipalidad tiene la, ¿no?, la intención de realizar los trabajos de limpieza como parte de sus funciones y en común acuerdo con ellos, ¿no? ¿Y para qué? Los vecinos aceptaron finalmente y se está haciendo la limpieza de este espacio, que consideremos que es un espacio de recreación pública. Luego de esta liberación de espacios públicos, ¿habrá un trabajo por parte de la municipalidad, arquitecto? Actualmente lo que se coordina es la limpieza y el sembrado de plantines por la subgerencia de limpieza pública y áreas verdes. Muchas gracias.